En marzo, el aumento fue de un 0.2%, el acumulado entre los meses de enero, febrero y marzo de 0.6%, mientras que el acumulado durante los últimos 12 meses fue de un 3.8%. Los rubros que colaboraron en esta alza del IPC de marzo destacan alimentos y bebidas no alcohólicas y educación, cuyas incidencias fueron de un 0,260 puntos porcentuales respectivamente. Los rubros que contrarrestaron estas alzas destacan transportes en un menos 0.9% y alojamiento, agua, electricidad y gas en un menos 1.0%. Los productos hortalizas, legumbres y tubérculos incidieron positivamente en la variación del índice con un 5.5%. IPC.